presidente del PRI estatal visitó Tepatitlán. Sin funcionar y sin ser reparada fuente del centro de Tepa. No hay fecha para terminar carretera rumbo a Acatic. Bienvenidos, esto es su noticiero CNT. Este día estamos transmitiendo para llevar la información que se genera aquí en la región de Los Altos. Gracias por su preferencia, gracias por seguirnos a través del canal 7 de Televisión por Tepa y en las redes sociales. También gracias a quien nos sigue y está al pendiente de lo que presentamos en este noticiero CNT. Vamos a empezar con la información, con una entrevista con el presidente del Comité Estatal del PRI, José Socorro Velázquez, que estuvo en Tepatitlán para hablar acerca del rumbo que tomará ese partido. Nos encontramos con el presidente del Comité Estatal del PRI, José Socorro Velázquez, para que nos platique. Me gustaría que nos dijera cómo es que usted ve ahorita el PRI, cómo lo ve hasta ahorita, qué probabilidades le ve en un futuro de que sean los que gobiernen y cómo es que usted cree que pueden trabajar para salir adelante. Bueno, tenemos que trabajar con mucha unidad y, valga la redundancia, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero lo veo con mucho entusiasmo, lo veo con optimismo, lo veo con dificultades, ciertamente, pero yo creo que no son insuperables y que el PRI tiene una gran capacidad de recuperación, que ciertamente pasamos por momentos difíciles porque el contexto nacional e internacional son complejos, porque hay un gran desprestigio de los partidos políticos, de la clase política. Sin embargo, yo creo que también todos quienes participamos en una actividad pública tenemos la obligación de dignificar la política, de ser más serios, de tratar de corregir muchos errores que se han cometido y de lograr que la sociedad vuelva a tener confianza en quienes de buena fe actuamos y que, por supuesto, se castigue a quienes abusan de la confianza que la propia sociedad les ha otorgado. Y el día de hoy, con la toma de protesta, ¿cómo ve al comité? ¿Con ganas de trabajar o qué? Con muchas ganas de trabajar, y me parece que fue una excelente integración la que lograron los dirigentes municipales del partido, Chava y Sandivel, y creo que en el equipo que conformaron están las expresiones más importantes del PRIismo de Tepatitlán. En el partido cabemos todos, debemos estar todos, y creo que hay tareas para todos. El partido no es de la dirigencia, el partido es de la militancia y es de todos. Entonces me parece que en esta integración muy representativa de la militancia de Tepa, por supuesto que estamos sentando las bases para que logremos el objetivo fundamental que nos anima, que es recuperar el municipio en el 2018. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT informó Tania Durán. Importante esta visita, sobre todo porque el PRI ahora quiere trabajar por ganar Tepatitlán y recuperar este municipio, una tarea titánica y casi imposible, pero ellos tienen fe de que puedan recuperar este municipio para el partido tricolor, que, como dijo Coco Velázquez, los políticos están a la baja, pero veremos qué pasa ya dentro de un año más o menos, en que ya sepamos quiénes son los candidatos. No, perdón, dentro de un año ya sabremos quién ganó y quién va a estar gobernando este municipio. Vamos ahora a hablar también de que estuvo en Tepatitlán Pancho Barraza. Estuvo visitando estos estudios de Televisión Pucallpa. Ve usted lo que nos comentó. El día nos encontramos aquí con el cantante y compositor Pancho Barraza, que nos va a hablar un poco de su trayectoria y qué proyectos vienen para él. Bueno, Pancho, platícanos cómo inició tu gusto por la música. Con mi madre, con mi abuela. La señora que me crió, yo la escuchaba cantar allá todo el día. Y pues desde niño, desde pequeñito, le fui entendiendo cómo cantar conforme la escuchaba ella. Muy bien, platícanos de esa colaboración que tuviste en Los Recoditos. Bueno, Recoditos es mi inicio. Más bien todos iniciamos juntos ahí. Recoditos y yo iniciamos juntos. Por lo tanto, viene siendo como el kinder, ¿no? El kinder de lo que viene siendo la carrera de Pancho Barraza. Muy bien, Pancho, ¿cuáles son las canciones o composiciones que te han marcado? Yo creo que todas. Creo que todas porque cada una de ellas es parte de mí. Más bien, te contesto, ¿cuáles han marcado época y han marcado sentimientos muy fuertemente? Y te voy a mencionar muchas. Mis canciones de amor, Mi amor y mi agonía, Ignoras mis lágrimas, No lloren mis recuerdos, Te esperaré, Adiós mi vida, Mi enemigo el amor, que es una canción que,
que conforme pasa el tiempo, cada día se hace más fuerte. Una canción que en vez de que se te olvide, la vienen aprendiendo las generaciones nuevas. Haz de cuenta que es una canción que tiene magia, que tiene el encanto. Yo te puedo decir presumiblemente que fue la canción que hizo que de verdad la gente volteara hacia el romanticismo con banda. Muy bien, Pancho, si no hayas sido cantante y compositor, ¿qué te haya gustado ser? Fotógrafo de Playboy. No. Muy bien, platícanos, ¿qué es lo que viene para ti? Todo lo bueno que hay en la vida de un artista. Después de trabajar tantos años y tanto tiempo para luchar por algo, no te queda otra cosa más que recoger sonrisas nada más. Muy bien, pues platícanos, ¿cómo te sientes aquí en Tepatitlán? Y pues hacer una invitación a toda la ciudadanía para que te acompañe en este mes de abril. Nos vemos en las fiestas de Tepabril. 23 de abril, en el Palenque. Con mi compa Remy Valenzuela. Me río porque nos llevamos mucho. Con mi compa Remy Valenzuela y tu amigo Pancho Barras, el mismo día los dos juntos y cantando juntos aguas. Va a estar buenísimo eso. Muy bien, Pancho, ¿qué significado tienen para ti tus fans? Yo creo que sin las fans no hubiera artistas. Por lo tanto, son un porcentaje muy alto. Si no es que lo es todo en la vida de un artista. Muy bien, bueno, y aquí conocimos un poquito de la vida de Pancho Barraza. Hablar de Pancho Barraza es hablar de talento. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, son detalles acerca de la visita Pancho Barraza a Tepatitlán. Importante esta situación que está dando. Hace rato me equivoqué, dije que dentro de un año ya estaba conociendo quién iba a ser el presidente. No es cierto, dentro de un año ya sabremos quiénes son los precandidatos para los diferentes puestos de elección popular. Más bien, eso fue lo que comenté antes de la nota de Pancho Barraza. Y sí, dentro de un año ya sabremos quiénes son los aspirantes a diferentes puestos de gobierno. Vamos ahora al corte comercial, regresaremos con más. Mueblería Rábago de los Altos te invita a Expo Vive tu Hogar. Más de 3,000 metros de exhibición. Precios directos de fábrica. Del 23 al 27 de febrero, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Expo Vive tu Hogar, sucursal Las Aguilillas. Te esperamos. Expo Ganadera Tepa 2017, del 15 de abril al 1 de mayo. El mejor ganado. Subasta de cerdos. La mini granja más grande de México. Espectáculos diarios. Ven con tu familia y pásalo en grande. ¡Espérala! Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank. Petropuntos. Control de flotilla. Super Servicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Una sola inversión para asegurar tu futuro. Invierte en un sistema de energía solar para tu hogar y negocio, logrando un ahorro de hasta el 98% en tarifas eléctricas. Comodidad y seguridad sin gastos adicionales de mantenimiento. Contáctanos y te cotizamos sin compromiso. Broker ProSol. Calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados y productos para tus usos, como recubrimientos de paredes, ISOs, tráfico pesado, SAC, pinturas. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNIT. ¡Te esperamos! ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones.
De la información a la pasión de los deportes, de los documentales más asombrosos a los programas para los más pequeños, de los distintos ritmos en la música, a lo mejor del cine alternativo, de lo que siempre has visto a lo extraordinario. Ahora en Tepatitlán, en tu sistema de cable, Canal 44, la señal de todos. Disfrútalo a partir de hoy mismo con toda tu familia. Y continuamos aquí en su noticiero CNT, le comento aquí en Tepatitlán, hicieron o pusieron, colocaron una fuente disque danzarina, no más tiene el apodo y el nombre porque ni danzarina es, mucho menos sirve atractivo turístico y no tiene ni agua, ¿cómo va a ser danzarina? Vea usted los detalles. Nos encontramos aquí en la zona centro de Tepatitlán, en el cual nos hacen un reporte referente a esta fuente bailarina muy conocida que se encuentra justo aquí enfrente de la parroquia, la cual nos comentan que ya tiene varios días sin servicio, a lo que me refiero es que no tiene agua. Muchas personas que pasan por aquí, que lamentablemente se podría mencionar, no tenemos la cultura y el cuidado con todo este tipo de que se encuentran aquí en la zona centro de Tepatitlán, echan la basura aquí mismo, lo cual está generando solamente pues tenerlo como un contenedor para este mismo de la basura. Como bien lo pueden ver, y tras el reporte de varias personas, nos comentan que esto sigue así. ¿Para qué se hizo una inversión? Algo que obviamente va a generar un poco más de turismo aquí en Tepatitlán, si no se utiliza. Si no le ponen agua para que tenga su servicio, que tiene que ser desde un principio, que fue el de esta fuente bailarina. Como bien lo podemos ver en este momento, se encuentra vacía, no tiene agua y ya tiene días. Vemos que donde, justo donde está la toma para el agua, o sea, la salida para el agua, está solamente un pequeño chorrito, lo cual está generando una mancha muy horrible justo en aquella esquina donde se encuentra la salida del agua. A ver si lo podemos enfocar. Y pues obviamente, como pueden observar, hay muchísima, muchísima basura. Personas que a lo mejor se encargan de la limpieza o la misma persona de aquí, de la zona centro, vienen a juntar un poco la basura, pero pues podemos ver que esto solamente se ha utilizado para la basura. Así que hacemos llamado de atención a las autoridades para que vengan de una vez, si la van a limpiar, que la limpien bien, que quiten toda la basura y que ahora sí ya le den el uso que tiene que tener y que tuvo desde un principio. Con imágenes de Juan García, para CNT informó Tania Durán. Y sí, ojalá que le den el uso que necesitaba, porque hasta el momento nada más sirve para que dé un mal aspecto para Tepatitlán, también que sea como didáctica. ¿Qué le parece que inviten a los niños de las escuelas para que vayan a conocer cómo es un sistema de puentes danzarinas? Hay que le enseñen ahorita que no tiene agua. Eso podría servir, mientras que en el Ayuntamiento de Tepatitlán se les ocurre hacer algo para que usen esta fuente danzarina, o que mejor la destruyan y que hagan algo más que en verdad sea de beneficio. Pero por lo pronto sigue olvidado y poco se utiliza. Vamos con la siguiente entrevista acerca de cuántas veces se debe comer al día. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un mito de la nutrición, y es que muchas veces nos dicen que debemos de comer 5 veces al día. ¿Es cierto que debemos comer 5 veces al día en vez de 3? Ahora sí que, como dicen, dependiendo del gato es la pedrada, ¿no? Depende mucho del paciente. Es una indicación muy expandida, muy utilizada, pero lo normal es que no tenga mucho éxito. ¿Cuántas veces deberíamos comer realmente? Deberíamos comer aquellas veces que sintamos hambre real. Si son 3, si son 4, si son 5, para mí, si yo he sentido hambre, está bien. Pero incluso pueden ser 2 o puede ser 1. Aquí lo más importante es apuntar a la calidad de los alimentos que estamos consumiendo en cada tiempo de comida. El peligro de esta indicación, Eli, es que muchas veces nos dicen, pues tienes que hacer colaciones, pero no tomamos en cuenta la disponibilidad de alimentos a la hora de hacer colaciones. Casi siempre estamos en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Galletas, yogures llenos de azúcar, botanitas. Entonces, la elección de los pacientes no van a ser elecciones saludables. Y luego muchas veces es que comen sin hambre y eso tampoco es apropiado. Entonces, más pues que el número de comidas es la calidad del alimento.
si con 3 comidas al día, pero de buena calidad, tengo, es suficiente para cubrir esos requerimientos que mi cuerpo tiene. Por otro lado, está comprobado a nivel científico que hacer más comidas al día, como muchas veces se justifica, no acelera el metabolismo, no nos ayuda a bajar de peso, y de hecho se ha visto que puede ser hasta lo contrario, porque estaríamos estimulando constantemente la secreción hormonal, por ejemplo de insulina, y con ello la mayor facilidad de acumulación de grasa corporal. Estamos, digamos, de alguna manera utilizando la energía que consumimos en el momento y no aquella que tenemos como reserva. Y de hecho se ha visto que puede ser una buena pauta para bajar de peso el hecho de hacer ayunos intermitentes. Esto es que duremos más tiempo, más de 8 horas al día sin consumir alimentos para que nuestro cuerpo empiece a movilizar las reservas. Entonces, como te decía, dependiendo del gato es la pedrada, es decir, dependiendo del objetivo del paciente y también de la facilidad que éste tenga para el consumo de cierto número de comidas y obviamente del hambre que se tiene, porque una de las dificultades que vemos a la hora del tratamiento dietético es que el paciente no tiene hambre a media mañana y media tarde, y muchas veces los queremos obligar y pues tampoco es necesario. Entonces, también esas personas que sienten mucha hambre durante el día, ¿está bien que coman? Bueno, aquí también tendríamos que apuntar a investigar que si es hambre real o si es ansiedad por comer, porque también cuando nuestra alimentación es más cargada por aquellos alimentos ultraprocesados, estos podrían tender a que yo tenga mayor necesidad de comer constantemente, porque producen algo así como una adicción, le pudiéramos llamar. Entonces, sí será necesario investigar al paciente, hacer un diario de alimentos y observar qué emociones siente a la hora de consumir ese alimento para saber si esa hambre que él dice es emocional o es hambre fisiológica. ¿Algo más que quieras comentar, Carla? Pues enfocar bien el tratamiento, investigar si de verdad necesitamos comer tantas veces al día. Para mí, recuerden que las indicaciones deberían de ser individualizadas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, ahí está el tema de las comidas. De todas maneras, vaya usted con un nutriólogo o nutrióloga para que le den las pautas de lo que se puede comer y qué es lo mejor para usted. Vamos ahora a hablar acerca de los servicios que estarán dándose en la parroquia de San Francisco. Entre los servicios que se ofrece en la parroquia de San Francisco están celebraciones eucarísticas entre semana con los horarios de 5:30 de la mañana, 7, 8, 12 y 8 de la noche. Y los fines de semana y días festivos, 5:30, 7, 8, 9, 11, 12, 1, 6 y 8 de la noche. Las confesiones se llevan a cabo todos los días a las 7:30 de la mañana y 7:30 de la tarde, y los domingos durante las misas. Los rosarios son todos los días a las 7:30 de la tarde. Los bautizos son los sábados a las 6 de la tarde y los domingos y días festivos a las 10 de la mañana en el templo parroquial. Las preparaciones prebautismales para papás y padrinos son los jueves a las 6 de la tarde en el Centro de Catequesis de la Guadalupana por la calle Independencia 120. El catecismo son los sábados a las 4:30. Los horarios de la oficina de la notaría parroquial, que se encuentra a un costado del pórtico, para informes de trámites de bautizo, matrimonios y pláticas, es de 10 de la mañana a 1:30 y de 4 a 6 de la tarde. De lunes a sábado, los domingos y días festivos, permanecerá cerrada. El número telefónico para mayor información es 782-0001. Estos son algunos de los servicios con los que cuenta la parroquia de San Francisco de aquí de Tepatitlán. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, ahí está la fuente cuando todavía tenía agua y esas imágenes son de archivo de hace varios meses. Vamos al siguiente corte comercial. Regresaremos con más información aquí en su noticiero CNT. Mueblería Rábago de los Altos te invita a Expo Vive tu Hogar. Más de 3,000 metros de exhibición. Precios directos de fábrica.
del 23 al 27 de febrero, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Expo Vive Tu Hogar, sucursal Las Aguilillas. Te esperamos. Expo Ganadera Tepa 2017, del 15 de abril al 1 de mayo. El mejor ganado. Subasta de cerdos. La mini granja más grande de México. Espectáculos diarios. Ven con tu familia y pásalo en grande. ¡Espérala! Petromóvil, gota por gota, te ofrece Petrotank, Petropuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Una sola inversión para asegurar tu futuro. Invierte en un sistema de energía solar para tu hogar y negocio, logrando un ahorro de hasta el 98% en tarifas eléctricas. Comodidad y seguridad sin gastos adicionales de mantenimiento. Contáctanos y te cotizamos sin compromiso. Broker ProSol. Calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados y productos para tus usos, como recubrimientos de paredes, ISOs, tráfico pesado, SAC, pinturas. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNID. ¡Te esperamos! ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. De la información a la pasión de los deportes, de los documentales más asombrosos a los programas para los más pequeños, de los distintos ritmos en la música, a lo mejor del cine alternativo, de lo que siempre has visto a lo extraordinario. Ahora en Tepatitlán, en tu sistema de cable, Canal 44, la señal de todos. Disfrútalo a partir de hoy mismo con toda tu familia. Seguimos con la información. Fíjese, hoy en la mañana estuvimos en una rueda de prensa donde estuvo el expresidente municipal de Tepatitlán, Jorge Eduardo González Arana. Estuvo el secretario particular de esa administración, también Enrique Navarro, que es el exdirector de Aztepa, y Óscar Camarena, exdirector de Obras Públicas. El tema principal fue hablar acerca del acueducto de la presa El Salto a Tepatitlán, que aún casi año y medio que entró la actual administración, aún no traen agua hacia Tepatitlán. ¿Ve usted lo que ocurrió en esa rueda de prensa? El acueducto de la presa El Salto a Tepatitlán continúa sin concluirse a un año y medio del inicio de la actual administración. En ese sentido, el expresidente municipal de Tepatitlán, Jorge Eduardo González Arana, estuvo acompañado por varios exfuncionarios de Tepatitlán que hablaron acerca de la obra y dieron a conocer el porcentaje en el cual quedó el acueducto y cómo han avanzado las obras en la actual administración. Presentaron un video donde se dieron los pormenores de cómo está la obra actualmente, esto con imágenes que se tomaron hace 3 semanas. Explicó los detalles de lo relacionado en el acueducto y cómo lo dejaron al cierre de su administración. Pues en las etapas de ese proyecto que ahora podemos decir que está pues al 98%, lo que es el proyecto del acueducto, que fue lo que nosotros elaboramos, recibimos ese proyecto alrededor de un 13% y lo entregamos en un 92%. Entonces, pues yo insisto que me llama la atención el silencio del ayuntamiento, porque pues todos estos ellos lo saben. Ellos saben de los avances, de las obras que ya se hicieron.
y que lo que nosotros dejamos finalmente, lo que tiene que ver ese proyecto, faltaba parte de la torre de oscilación, que fue lo que finalmente técnicamente se decidió que siempre sí se hiciera. Inicialmente decían que no era necesario, después se decidió que por cuestiones de seguridad que sí se hiciera, total. Eso fue lo único que se quedó al final, pero ya se quedó con esa parte, con ese frente iniciado, que fue el que se dejó al último. Pero también dejamos en las últimas sesiones de ayuntamiento de nosotros el que la misma empresa que está construyendo el acueducto hiciera también la obra de toma. Esto para evitar de que, pues es que eso no es mío y que está mal la obra, etcétera. Y yo creo que también pues, demostraron pues, que tienen conocimiento en ello. Sin embargo, el ayuntamiento en la sesión, en la primera o segunda sesión, pues cambian, golpe de timón, cambian, meten a otra empresa. Se hace la obra de toma, no sé si sea la misma que esté haciendo el acuaférico, las etapas del acuaférico, pero pues nosotros dejamos tanto los proyectos, el recurso, para que eso pues estuviera en no más de 6 meses. Ya estamos a la mitad de la administración prácticamente, y pues eso todavía sigue con problemas, sigue con avances muy lentos, y no entiendo por qué, porque pues el recurso que se le dejó es el mismo que han estado ejerciendo, y el municipio, si ha puesto algún recurso, ha sido mínimo. Si es que yo sepa, no ha puesto, pero si lo ha puesto, yo creo que ha sido mínimo. Pero para mí era importante compartirles con ustedes de que la obra está ahí, lo que nosotros contratamos, lo que fue, insisto, lo que es el acueducto, está al 98%. No puede ser bien porque todavía están haciendo pruebas, de sobre todo de los tanques, de almacenamiento. Entonces, lo que a nosotros corresponde como administración, creo que hicimos la tarea, hicimos un esfuerzo enorme en todos los sentidos, con el Estado, con la Conagua, con la Federación, y gracias al apoyo de todas las instancias gubernamentales, de la población, del mismo municipio, de los mismos funcionarios, pues ahora se tiene ese proyecto en un avance significativo, y ojalá que en este año pues podamos ya tener agua de ese proyecto. Lo que el municipio invirtió entre recursos propios y el crédito que aún se está pagando, pues era alrededor de los 380 millones de pesos más o menos entre lo que invirtió el municipio. Masiva. Y ante la falta de acciones por parte del actual ayuntamiento en el tema del acueducto, se comentó lo siguiente. Pues mira, digo, repito que se me hace curioso porque pues a veces responden cada tontería o se enganchan en muchas cosas que no tienen importancia, y en esto que sí tiene importancia y trascendencia, porque no es una obra de nuestra administración, es una obra que hizo Tepatitlán y que ha transcurrido varias administraciones, y qué bueno que se le ha dado seguimiento. Digo, no sé, yo me imagino que debe ser, a lo mejor pues no muestra interés porque, como dicen, a lo mejor no es su hijo, ¿no? No fue algo que ellos iniciaron o algo que ellos pudiesen presumir, si así lo vemos de políticamente hablando. Yo creo que es por eso, y no veo alguna otra razón el por qué, porque de manera institucional pues son quienes tienen la información, son los quienes puedan contestar de manera segura con todos los argumentos necesarios a esos señalamientos que se dan de manera aislada, que sabemos pues las redes sociales, quienes se esconden atrás de un perfil pues para decir y desdecir. Aquí el tema es que sí me parece importante que es un proyecto que repito, es para la historia de Tepatitlán, y que quienes debieran salir al respecto no lo hacen. Bueno, son cerca de lo que está ocurriendo con el acueducto de la presa de Salto Tepatitlán, donde se dan detalles de que en la actual administración no han dado a conocer qué está pasando con esta obra, a pesar de señalamientos que se han dado en diferentes lugares de por qué no terminan la obra, por qué no tienen agua para Tepatitlán. También señaló Jorge Eduardo González Arana acerca de una multa que le dieron a la anterior presidenta del DIF por una página de internet que no se había colocado. Al final dio pruebas de que sí estaba la página, y en ese sentido ya quedó saldado eso. Señalan que si el DIF actual no tiene algún requerimiento, pues no le ha pasado nada a los involucrados, y quién sabe qué esté pasando. Ellos señalaron también aspectos generales del acueducto, donde señalan que la actual administración tiene todo para terminar el acueducto, lamentablemente no está haciendo mucho que digamos. Eso es lo que señala Jorge Eduardo González Arana, con pruebas acerca de cómo dejaron todo ellos. Y bueno, y también en esta rueda de prensa tocaron otros temas. Uno de ellos es el
circuito interior Juan Pablo II. También dio este tema y aspectos de cómo está la situación. Vea aspectos que se dieron a conocer. O señalamientos, pero sí hubo sus detalles, como los que le insisto ahorita de señalización, de límites de velocidad. Ahí donde no pudimos, donde ya el Estado ya no nos permitió hacer los carriles centrales en la altura del Guadalupe, donde se abre y luego nuevamente se cierra, que queda pues un tanto peligroso. Pero que nosotros hicimos la solicitud, sabemos de la necesidad que se necesita ahí los carriles centrales, y que fue por eso que ese recurso que nosotros habíamos destinado a los carriles centrales, pues fue lo que se destinó finalmente a terminar la pavimentación de la calle Esparza hasta salir al bulevar. Sin embargo, yo creo que esas pues son tareas de que las próximas administraciones tendrán que darle seguimiento a ello, aunado también con los temas de la liberación de los terrenos, que también sigue haciendo ruido, que también acusan de la omisión que nosotros hicimos en la administración por llegar a un acuerdo en las permutas, o que se haya terminado el proceso con las permutas de los propietarios. Digo, nosotros fuimos muy claros cuando salimos también y hablamos con cada uno de los propietarios las condiciones y circunstancias que tenía el municipio en su momento, y que finalmente llegó el último semestre y que pues ya no pudimos concluir la mayoría de esas permutas. Sin embargo, también pues a la mitad de la administración y pues los propietarios siguen con su problema, y yo creo que pues ya se les había dejado más o menos el caminito por donde se podría ir transitando. Y lo que tiene que ver al circuito interior, yo creo que eso es lo más relevante que hay ahorita al pendiente, que tiene que ver ya meramente una cuestión que es del municipio con los propietarios, que ojalá lo puedan resolver rápido en bien de Tepatitlán. Aquí el detalle es que pues a quienes los bienes del municipio pues es información pública, pues cualquier persona puede saber cuántos predios tiene el municipio, cuánto es el valor, dónde están ubicados, cuánto miden, etcétera. Obviamente las personas pues quieren lo que para ellos tiene mayor plusvalía, digo para ellos porque pues son en el valor, digo, no es metro por metro, es de acuerdo al valor, de acuerdo a los avalúos que se puedan presentar y lo que se le pueda ofrecer. En la mayoría pues querían los predios que están pues más cercas al circuito interior, que para ellos era lo más atractivo, lo que pueda representar mayor plusvalía a los mismos. Pero es diferente que nosotros se los hayamos ofrecido. Simplemente se le dijo, hay estos predios que tienen los avalúos, tienen, de acuerdo a los avalúos, tienen este valor. Y hay quienes pues querían que se les tomara en cuenta el valor actual. Es decir, ya contando la plusvalía que le está dando la obra que hizo el municipio. Que si bien sí tenía un valor, porque muchos de ellos, es que mi terreno ya vale a eso. Bueno, sabemos que no es lo mismo un terreno que está en Breña, un terreno que ya tiene servicios, y que sabemos que es un área donde se le dio un valor incalculable, impensable para muchos de ellos, lo que aumentó de plusvalía ese lugar. Incluso el centro comercial que está ahí, yo tuve que enviar 4 cartas a la misma empresa, diciéndoles que sí se iba a hacer esa obra, que ya estaba el recurso asignado, que ya estamos en fecha, porque si no tampoco se habría venido esa tienda de autoservicio que tenemos sobre esa avenida. Digo, eso fue un detonante económico para toda esa zona, y yo creo que pues cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena. Sabemos que el tiempo nos comió de manera rápida para poder terminar las permutas. Insisto, lo que el tiempo nos permitió lo pudimos hacer, lo que no, lo dejamos más o menos lo que nosotros creíamos que cuál era el camino. El ayuntamiento actual tomó algunas cosas, algunas otras no, pero bueno, ya ellos tomarán sus decisiones. Eso fue en cuanto al valor. Las personas querían pues casi lo mismo, todos querían más o menos los mismos predios, cosa que es imposible para el municipio. Sin embargo, había otros predios en otros lugares y que pues simplemente no les interesó. Algunos de ellos todavía amenazaron que iban a demandar, bueno, pues están en su derecho, ¿no? Nosotros no podemos imponerles nada, simplemente creamos las condiciones que teníamos en ese momento y lo que podíamos ofrecer a las personas. Nada más aclarar esto, a ningún propietario se le tocó su terreno antes de que no firmara que estaba de acuerdo, que iba a haber una permuta, que nos daba su terreno a cambio de una permuta por un terreno del ayuntamiento. Todos los acuerdos los tenemos firmados por ellos, todos, absolutamente todos. Ningún terreno se tocó antes de que firmaran ellos. Ahí hubo un detalle que posiblemente haber salido una persona o un predio donde no sabíamos de quién era, pero la persona vivía en Estados Unidos,
se le estuvo buscando por la parte de obras públicas y resulta que ya no era de él. Es, dice, no, yo ya vendí ese proyecto quién sabe hace cuántos años. Entonces, ya cuando lo encontramos, ya nos dijeron de quién era. Resulta que pues, nunca registraron esa escritura. Nosotros creíamos que era todavía mente de quien estaba registrado ahí en catastro y pues era otro, eran otros dueños. En ese caso que habla Jorge Eduardo, era un terreno grande y el señor, el dueño original de Estados Unidos, lo vendió en partes sin solicitar subdivisión. Nosotros nunca supimos que estuviera subdividido en partes. Ese fue el problema que tuvimos con esas personas. Es en torno a el circuito interior Juan Pablo II, declaraciones acerca de por qué no se han liberado terrenos, del acueducto, también se habló del DIF y que señalan que el actual ayuntamiento o el DIF no ha entregado sello citatorio para el presidente municipal o su esposa, y también se habló de cuentas públicas que señalan que todo está aclarado y que no hay ningún señalamiento esta rueda de prensa debido a algunos señalamientos que se hicieron acerca del acueducto y que señalaban que no iba a funcionar. Dice el expresidente municipal Jorge Eduardo González Arana que está todo listo y que nada más falta que el ayuntamiento haga pruebas y que termine este acueducto, pero no se sabe para cuándo podrían terminar. Lo cierto es que sigue siendo causa de polémica y ahora más con el acuaférico, esta tubería que estará rodeando Tepatitlán, que también no tiene para cuándo terminar. Interesante, veremos las reacciones del actual ayuntamiento. Ojalá ahora sigan algo y no se queden nada más sentados en su oficina, y aunque se haga señalamientos y con pruebas, ellos nada más diciendo que no es cierto, ya cuando se quitan todo, pero no dan pruebas para poder descalificar cualquier dicho que se hace. Eso ocurre en la actual administración. Vamos ahora a hablar acerca de la hipertensión, que es la muerte silenciosa. Bien, el día de hoy nos encontramos aquí con el doctor Alejandro Villaseñor. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es muy común porque mucha gente lo padece, que es la hipertensión. Platíquenos, doctor, un poquito sobre la hipertensión y quién la puede padecer. Muy bien, mira, la hipertensión es una de las enfermedades crónico-degenerativas más comunes en México y en el mundo. Y también es una de las causas por las cuales se llevan a cabo las enfermedades que llevan a la muerte, principalmente de las personas mayores en el mundo, como es el infarto agudo del miocardio, que es lo que la gente conoce como el infarto al corazón. Es una enfermedad relativamente común que no le presta atención a las personas por el hecho de que no sienten realmente nada más que si acaso una cefalea leve con pulsaciones en la parte de la nuca. Y dicen, me tomo un paracetamol, etcétera, y se me quita. Sin embargo, la forma de diagnosticarla es tomando la presión, que una persona que sepa hacerlo de forma ideal y de la forma adecuada, como puede ser el personal médico, el personal de enfermería o incluso los paramédicos. Una presión arterial alta para realizar su diagnóstico tiene que ser con una presión 140-80 en por lo menos 2 a 3 ocasiones. Para poder realizar el tratamiento, bueno, primero lo que tenemos que nosotros hablar con el paciente sería que cambiaran sus hábitos higiénicos, dietéticos, que sería que llevar una alimentación mucho más adecuada y realizar ejercicio. ¿Qué es ese ejercicio? Es por lo menos caminar 30 minutos al día. Eso tiene que llevar al corazón a latir demasiado rápido, de arriba de 120 latidos por minuto, para que cuente como un ejercicio. Barrer, trapear y hacer las actividades propias de la casa no cuentan para nada. El tratamiento realmente, si la persona lleva a cabo eso, es lo más básico. Todos los libros hablan de que llevando a cabo esos hábitos puede incluso hasta no necesitar medicina para el control de eso. Un kilo menos casi equivale a un punto menos en la presión. ¿Quiénes son las personas que pueden padecer de hipertensión? Muy bien, todas las personas que tienen sobrepeso, obesidad, ya es un factor de riesgo, así como las personas mayores. Arriba de los 50, 60 años, las venas empiezan a ser un poco más duras. Y al hacerse un poco más duras, el corazón tiene un poco más de trabajo para poder latir. Y por lo tanto, aunque no tengan sobrepeso, pueden llegar a desarrollar hipertensión. Sobre todo si tus papás, tíos, hermanos ya tienen hipertensión, pues tú tienes que tener un poco más de cuidado en tus hábitos de dieta, hacer ejercicio, no comer chucherías, no utilizar alimentos que tengan excitadores, para así que tu presión no suba y no te pases la enfermedad. Perfecto, esa era mi pregunta. Cuando tienes ya antecedentes en tus familiares, ¿sí hay manera de que no te dé hipertensión? Eso aumenta el riesgo de tener la enfermedad. Sin embargo, no porque tu papá o tu mamá la tengan, tú la vas a padecer. Obviamente, si tú tienes una vida adecuada y saludable, pues disminuye ese riesgo que se genera con eso. Perfecto. ¿Hay algo más que quiera agregar o algún mensaje que quiera mandar sobre el tema? Bueno, que todas las personas que realmente no saben si padecen la enfermedad o no, que acudan a nuestro servicio y nosotros
de una manera muy atenta, pues vamos a poder decirles si tienen o no la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen día. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Vamos con la siguiente entrevista con el presidente de Acatí, que no sabe cuándo van a terminar la reparación de la carretera. Estamos con el presidente de Acatic, el licenciado en administración Cruz de la Torre, quien nos va a hablar acerca de los dos proyectos, tanto de los arcos como de la carretera al acceso a este municipio. Sí, mira, el proyecto de la carretera es un proyecto al que se le dio prioridad cuando llegamos a esta administración. La carretera la teníamos en muy malas condiciones. Estuvimos ahí en contacto con el entonces secretario de infraestructura, el ingeniero Roberto Dávalos, con la maestra María Luisa. Logramos que se etiquetara el recurso, entró a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública el maestro Netzahualcóyotl Dornelas y le dio seguimiento al proyecto. Estaba un poco tardado el inicio de la obra, pero gracias a Dios ya se está trabajando en la primera etapa, que será de mucha importancia para nuestro municipio. ¿Alguna fecha acorde a la terminación de esta obra? No, ahorita ya no se ha manejado fecha de término, quedó abierta. Por ahí hubo algunos detalles con la empresa que está ejecutando la obra. En un principio, cuando se dio el banderazo de inicio, el compromiso que se firmó aquí por parte del maestro Netzahualcóyotl y la empresa fue que el 15 de enero se terminaba. Se vinieron retrasando los trabajos, afortunadamente están trabajando, pero ya no han dado fecha de término. Para la obra de los arcos que da la bienvenida a este municipio, ¿la fecha para culminar esta obra? Mira, los arcos es una obra también que se está ejecutando con recursos tanto del estado como del municipio. También hubo algunos detalles ahí por lo que se retrasó la obra. Yo espero que en 15 o 22 días a más tardar ya se estén terminando los detalles de esta obra. Lo más difícil, que era la estructura, ya está fija, ya está firme. Entonces ya los trabajos que vienen a darle el término a la obra ya son más rápidos. ¿Algún significado de esta obra? Sí, es hacer alusión a la Puerta de los Altos, que dará la bienvenida, ya que somos la puerta de ingreso acá desde la capital del estado. Entonces es algo que nos va a dar identidad a los acatiquenses. ¿Se conoce el monto de esta obra? Sí, la obra está contratada por 2,380,000 pesos. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, ojalá pronto la terminen. Vamos ahora con Chava Deportes y la información deportiva. ¿Qué tal, Basilio? Qué gusto saludarte hoy en la información deportiva de Cable Noticias Tepa para presentarles la actividad del fin de semana en el fútbol profesional. Y es que mientras que los Cachorros cayeron ante el Necaxa en la segunda división, en tercera división las Aves Blancas golearon a los Volcanes de Colima. Comenzamos. Para todos aquellos que en alguna ocasión jugaron béisbol y que se han alejado de los diamantes, ha llegado una buena opción para que vuelvan a los campos. Y es que comenzó lo que en un futuro se espera sea una liga y que por ahora son juegos amistosos. Se trata de encuentros de softball, una modalidad de béisbol que cambia respecto a la pelota y las dimensiones del campo. Para comenzar con estas prácticas, la cita es todos los viernes a partir de las 7 de la tarde en el campo del Tablón, que por cierto ya cuenta con iluminación. El pasado viernes, casi medio centenar de niños, jóvenes y adultos, tanto mujeres como hombres, acudieron para jugar. Precisamente pretenden que cuando se organice la liga sea mixta, ya que este deporte, al no ser tan rápido los batazos, se presta para que se integren todos a jugar. La invitación sigue abierta tanto para los que ya jugaron béisbol como para aquellos que quieran arrancar en un deporte en esta nueva opción nocturna de softball en el campo del Tablón. En un juego de volteretas, los Cachorros de Tepa no pudieron mantener el marcador y cayeron ante los Rayos del Necaxa por 3-2.
Y esto se definió juego celebrado el pasado sábado por la tarde en el Estadio Tepa Gómez dentro de la jornada 8 del Grupo 2 de la Liga Premier de la Segunda División Profesional. Los Cachorros abrieron el marcador al minuto 31 con gol de Omar Le Courtois para irse al descanso ganando 1-0. Pero en el complemento vinieron las volteretas, ya que al 62 Ricardo Martínez le dio al Necaxa el empate y al 72 Rodrigo Cerilla le dio a los Rayos el 2-1 en el juego. Más tarde al 85 Carlos García empató el juego para los Cachorros, pero a 2 minutos del final Noé López le dio a los Hidrorrayos el 3-2 definitivo en el encuentro. Con este resultado, Cachorro se queda con 8 puntos y se estará preparando para visitar el próximo sábado al Real Zamora en la jornada 9 de la Segunda División Premier. Las aves blancas volvieron a volar en su nido y fueron los Volcanes de Colima quienes pagaron los platos rotos, pues los golearon por 7-0. Todo esto en duelo realizado el pasado sábado por la tarde en la grama del Corredor Industrial dentro de la jornada 27 para el Grupo 10 de la Tercera División Profesional. Arnulfo Limón abrió la cuenta al minuto 24 y poco después al 35, Raudel Padilla anotó el 2-0 para los blancos. Más tarde al 46, Jairo Coronel anotó el 3-0, al 52, Alonso Valadez en su regreso a la alineación metió el 4-0 y al 53, Arnulfo Limón con su segundo de la tarde para el 5-0. Luego al 81, Gerardo Alcántar consiguió el 6-0 y al 84, Pedro Pacheco consiguió para Aves el 7-0 definitivo en el encuentro. Con esto las Aves Blancas llegan a 49 puntos y ahora repiten como locales cuando el próximo sábado reciban la visita de los nuevos Valores de Ocotlán en lo que será la jornada 28 para el Grupo 10 de la Tercera División Profesional. Amigos, con estos temas que le hemos preparado arrancamos la semana de la información deportiva. Le agradezco su atención y le reitero la invitación para que nos acompañe mañana. Le tendremos más de lo que sucedió en las últimas horas en materia deportiva. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por la información deportiva. Vamos al corte comercial, regresamos con más información. Bueno, vamos a, después de esta información deportiva, vamos al corte comercial. Regresamos aquí en CNT. Mueblería Rábago de los Altos te invita a Expo Vive tu Hogar. Más de 3.000 metros de exhibición. Precios directos de fábrica. Del 23 al 27 de febrero, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Expo Vive tu Hogar, sucursal Las Aguilillas. Te esperamos. Expo Ganadera Tepa 2017, del 15 de abril al 1 de mayo, el mejor ganado. Subasta de cerdos, la mini granja más grande de México. Espectáculos diarios, ven con tu familia y pásalo en grande. ¡Espérala! Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank. Petropuntos. Control de flotilla. Superservicio Tepatitlán, mini estación Tepa. Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Una sola inversión para asegurar tu futuro. Invierte en un sistema de energía solar para tu hogar y negocio, logrando un ahorro de hasta el 98% en tarifas eléctricas. Comodidad y seguridad sin gastos adicionales de mantenimiento. Contáctanos y te cotizamos sin compromiso. Broker ProSol. Calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados y productos para tus usos, como recubrimientos de paredes, ISOs, tráfico pesado, SAC, pinturas.
a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrará cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNIT. ¡Te esperamos! ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. De la información a la pasión de los deportes, de los documentales más asombrosos a los programas para los más pequeños, de los distintos ritmos en la música, a lo mejor del cine alternativo, de lo que siempre has visto a lo extraordinario. Ahora en Tepatitlán, en tu sistema de cable, Canal 44, la señal de todos. Disfrútalo a partir de hoy mismo con toda tu familia. Seguimos aquí con la información. Le agradecemos a usted por ser parte de CNT. Este día estamos llevando la información que se ha generado aquí en la región de Los Altos. Vamos a continuar ahora con información vial, esto de la zona del Tianguis Textil. Todos los días, jueves y domingo, se dan cita a cientos de personas en el ya conocido Tianguis Textil, que anteriormente se ubicaba a espaldas de la central camionera y que ha sido movido a las instalaciones del Parque Bicentenario. Los visitantes se ven inmersos en un mundo lleno de colorido, colchas y edredones básicamente, en el cual encuentran artesanías como el punto de cruz, deshilados y frivolité. Distintas personas de diversos lugares visitan a Tepatitlán para adquirir estos productos, pero el problema comienza con el circular de los vehículos, camiones urbanos y el transitar de las personas, ya que no se encuentran autoridades viales para cuidar que se estacionen en zonas permitidas, que los peatones pasen por áreas permitidas con el fin de salir ilesos, ya que en este circuito, Juan Pablo II, algunos vehículos abusan de la velocidad. A muy temprana hora y cerca del mediodía es cuando más personas se ve cruzar la avenida y vehículos salir del estacionamiento, y es en muy raras ocasiones que se encuentre personal de tránsito y vialidad. Se hace el llamado a autoridades a acudir a este punto, estos días los cuales hay más afluencia de personas y vehículos, para con ello evitar que en alguna ocasión surja algún accidente. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT informó Tania Durán. Vamos ahora con lo que es el premio de la juventud aquí en Tepatitlán. El día de hoy nos encontramos con un joven destacado de aquí de Tepatitlán, Guillermo Muñoz, que nos va a hablar acerca de este premio que ganó. Bueno, Guillermo, platícanos de este premio, ¿cuál fue lo que ganaste? Yo gané el premio municipal de la juventud 2016, me dieron un reconocimiento y premio en efectivo. Muy bien, Guillermo, pues platícanos cómo fue que inició todo tu gusto por todo este deporte. Pues mi gusto por este deporte comenzó a la edad de alrededor de 14 años. Yo tenía un primo que le daba la bici y él me empezó como a inculcar el estilo, pues, de andar en la bicicleta para todos lados, y empecé a ir a las rampas que están ahí en los viveros. Comencé a practicar y me empezó a gustar mucho, y dejé a un lado lo que antes hacía, como el fútbol o el básquet o otras actividades. Muy bien, Guillermo, para las personas que no conocen en general este deporte, platícanos qué es el BMX. El BMX es un deporte extremo, muy peligroso, la verdad. He tenido varias lesiones, pero igual muy divertido. La verdad, pues yo los invito a que cualquier gusto por cualquier deporte, o sea, lo hagan con toda pasión. Más que nada, no importa lo difícil, lo extremo, o lo caro que sea, háganlo porque les gusta. Muy bien, aparte de este premio que obtuviste, ¿te has ido a competir a otros lugares? ¿Qué nos puedes hablar de esto? Sí, la verdad, he salido pues a competencias. Empecé yo a la edad de 16 años, yo pienso, más o menos, a salir a competir. Al principio mis padres no me dejaban salir a competir, pero igual yo me daba el lujo de salir de todos modos. Las primeras fueron en Guadalajara, después en Aguascalientes, Puerto Vallarta, el DF. Pues en el DF ya fue una convocatoria, pero sí, también, pues varios estados de la República Mexicana. Muy bien, ¿y cómo te sientes al realizar todas estas actividades? Pues la verdad, muy feliz, porque he estado pues siguiendo un sueño. Más que nada, pues me he divertido demasiado en todos lados que he ido, he conocido mucha gente,
He ganado, la verdad, pues yo ni siquiera iba a ganar, o sea, yo iba a divertirme y de pura casualidad me tocaba que ganaba y pues más que nada las veces que me divertía más era cuando me tocaban los premios. Conocimos un poquito de la historia de este joven talentoso de aquí de Tepatitlán. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Felicidades a este joven por todo lo que realiza, en verdad hay que tener mucho talento y ser muy valiente para hacer ese tipo de piruetas. Vamos con el inicio de la semana de salud. En el centro de Tepatitlán se inauguró la primera Semana Nacional de Salud 2017, extendiéndose del 25 de febrero al 3 de marzo con el fin de exhortar a la población en general a vacunarse. Por parte de la Secretaría de Salud, se van a completar esquemas de vacunación con todos los niños. Pero como actividad fundamental, se estarán proporcionando gotitas contra la poliomielitis a todos los niños menores de 5 años a partir de los 6 meses de edad, siendo esta vacuna aplicada por última vez a nivel mundial, debido al éxito obtenido en la eliminación de esta enfermedad. En esta campaña también se intensificará la vacunación contra el sarampión y rubéola, de igual manera en los menores de 5 años, encontrándose en fase de eliminación de estas enfermedades. Para los interesados, podrán encontrar las vacunas en todos los centros de salud de la región sanitaria. Asimismo, habrá puestos de vacunación en todas las cabeceras municipales. En Tepatitlán se instalarán en diferentes colonias, como el Tablón, el Fobiste, en la Sagrada Familia, en el centro de Tepatitlán, en la colonia El Cerrito, en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS y en el Hospital Regional, a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que no espere más y aproveche para completar sus esquemas de vacunación en su puesto más cercano. Bueno, ahí está la información, así es que ya sabes, tienen niños pequeños, lleva a que los vacunen, esto para prevenir enfermedades. Eso es en cuanto al sector salud, ampliando la información que presentaron hoy en la mañana. Esperemos a ver qué se da a conocer en cuanto al acueducto de la presa El Salto Tepatitlán, que debería estar acabado desde hace más de 6 meses. Hasta el momento no hay una fecha para cuando se ponga en marcha y se pueda llevar agua para diferentes zonas de Tepatitlán. Aunque no alcanzará para toda la población, tendrá que hacer algunos ajustes para que esto ocurra. Gracias por su atención. Esto fue su noticiero CNT. Hasta pronto.